amigos y amigas, espero que estén bien en el día de hoy y gracias nuevamente por estar por aquí con un nuevo video. Y si usted me está visitando por primera vez, no se olvide antes de irse suscribirse, darle click a la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y sobre todo, los invito para que miren en la cajita de descripción varias referencias e información de mi canal, que estoy segura que les gustará. Y les diré que estuve mirando las varias cajas. ¿Ves? Como pueden ver aquí, cajas que tengo de rollos, de monedas que he comprado con el tiempo, y muchos de ellos están intactos. De hecho, los he solicitado en los bancos y pues me acordé que tenía varios rollos de las famosas monedas de Lincoln del 2009. ¿Recuerdan este juego de cuatro monedas del 2009? Bueno, dado que la Casa de la Moneda de Filadelfia y de Denver, ambos hacen monedas circulantes. Y esto lo hacen con el fin de tener una colección completa de los centavos. Y en este caso, pues lo hicieron en los centavos del 2009 como una forma conmemorativa. De hecho, tengo otro video que se lo voy a dejar aquí arribita y en la cajita de descripción. Pues mira, para los curiosos, los que desean ir y mirar específicamente sobre estas monedas conmemorativas. Y de hecho, muchos de estos juegos de rollos fueron combinados en un rollo de centavos de Filadelfia y un rollo de monedas de Denver. Y para los nuevos, los que no tienen ese conocimiento numismático completo, básico, sino que apenas están aprendiendo, cuando menciono Denver es donde lo produjeron, que fue en la ciudad de Denver y otros en la ciudad de Filadelfia. Y bueno, este juego de monedas de dos rollos se vendió por el US Mint en una envoltura de papel especial y colorida que identifica las monedas, pues que lo que contiene, ¿no? Las monedas del 2009. De hecho, déjenme mostrarle una foto rapidito. De hecho, estos juegos de rollos Lincoln fueron bastante asequibles. Sin embargo, el conjunto del primer diseño de los centavos Lincoln del 2009 se agotó en solo semanas, tan pronto salieron a la luz para la venta. De hecho, se hicieron unos 100.000 sets y la demanda fue feroz. Hasta muchas personas vendieron los primeros rollos de centavos Lincoln del 2009 en eBay por más de $80. Y bueno, quién sabe si hasta más. Ahora, realmente, aunque fue increíble hasta qué punto pudo subir los precios y si los precios seguían siendo altos o si ya han bajado. Y ahorita estuve buscando en diferentes sitios website y bueno, los están vendiendo un poquito más barato. Pero para el 2009, ay, 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 estaban bastante caros. De hecho, en eBay son actualmente enérgicas para los juegos de rollo. Como la recolección de monedas y la inversión de monedas. Sin embargo, no hay resultado garantizado o promesas futuras. Y tal vez hasta se pregunten, bueno, ¿cuál será el futuro del Lincoln Sense Roll Set? Bueno, lo que sí les puedo decir es que estas tiradas ordinarias del Lincoln Center del 2009, pues pueden valer un poco más que otras tiradas de Lincoln, ya que el interés constante por este juego de rollo empaquetados en esa envoltura especial de colores es muy bueno para los coleccionistas. Debido a la cantidad limitada de juegos de rollos de Lincoln del 2009 que se estuvieron produciendo, así como la popularidad general de estos centavos,
fue y sigue siendo una fuerte demanda entre los coleccionistas. Y aunque la distribución de la moneda ha sido algo irregular, sin embargo, ha sido posible obtener rollos de moneda en algunos bancos. De hecho, cada vez que yo tengo la oportunidad, voy al banco y lo solicito. Y de hecho, voy a varios bancos. Obviamente, todo depende de donde usted viva y cuáles son las normas de los bancos. Pero sería bueno llamar a su banco si es que es algo que le interesa. Y muchas veces hasta puede ordenarlos. A veces no lo tienen ahí, pero si usted lo ordena con tiempo, ellos con mucho gusto hacen los arreglos para conseguir la caja que usted desee. De hecho, para cualquier persona que tenga, por decirlo así, la suerte de encontrar un banco con un suministro de moneda, se pueden obtener por su valor nominal. Sin embargo, los mercados secundarios y los comerciantes de moneda también tienen un buen negocio vendiendo estos rollos envueltos en bancos. Obviamente, no lo van a hacer con el valor nominal, va a ser un poquito superior a la cantidad que uno pudiera conseguirlos en el banco. Y de hecho, a veces se puede obtener cajas selladas. Como en este caso que yo obtuve esta caja que fue completamente sellada y esta también lo pude conseguir. Y lo pude conseguir en este caso por $25, como dice aquí. De hecho, en cada rollo, como ven aquí, en esta caja van a conseguir 50 rollos. Y contienen 50 monedas en cada rollo. Eso hace un total de 2.500 monedas de Lincoln. Y de hecho, están en condiciones sin circular. Así es que le di un poquito de datos sobre eso. Yo espero que ustedes, pues los que les interese, puedan conseguir dicho rollo. Sé que en Estados Unidos es bastante fácil de conseguir. No les sabría decir en otras partes. Pero es cuestión de llamar a los bancos. Estoy segura que algún gerente con mucho gusto le estará dando la información que usted necesita. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí es mi video. Espero que le haya sido de su agrado. Y no se olviden, para los nuevos, no se olviden de darme ese dedito arriba y de suscribirse. Muchas gracias por su apoyo en mi canal. Y continúen haciendo sus bellos comentarios, enviándome sus cartitas y sus donaciones de monedas. Y sobre todo, por compartir mis videos en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.